Soy Darío Gómez, el rey del despecho, y quiero desearle un feliz cumpleaños a la emisora que sirve Radio Reloj Cali. ¡Feliz cumpleaños! Amigos de Radio Reloj, así han dejado a esos tres hombres la tumba de Darío Gómez. Mi buñuelo preferido es el restaurante preferido de la familia de Darío Gómez. Y aquí estoy con ella, la encargada de atender muchas veces al rey del despecho. ¿Cómo le va? Muy Astrid. Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias a Dios. Bueno, Astrid, ¿qué le gustaba a Darío Gómez? Él le gustaba mucho los huevitos, la arepita tostadita. Él le gustaba mucho comer papa rellena. Le encantaba el ají de acá. Él, no, mucha variedad de cosas. En diciembre nos compraba muchos productos. Le encantaba la natilla de nosotros. ¿Los buñuelos de diciembre ustedes se los preparaban? Todo, todo. Él todos los días. De la única forma de que él no lo viéramos acá, era que estuviera de gira o viajando. ¿Cuál era el día donde se veía más a Darío Gómez por acá? No, siempre. Horas antes, hasta desafortunadamente de fallecer, él vino y estuvo desayunando el día lunes. El día martes en la mañana nos compró el desayunito, el mecatico de siempre. Y ya en las horas de la tarde nos informaron que había muerto. ¿Cuál fue el último día que lo vieron acá en Santa Gema? El martes. ¿El martes? El martes, el mismo día en la mañana estuvo acá. ¿Y qué comió ese día? Ese día compró papitas, nos compró Mr. T, compró arepa de huevo, no. Bueno, ¿les dolió mucho la pérdida, obviamente? Demasiado, demasiado, porque él era muy allegado a nosotros, es una persona muy humilde, muy sencilla. Nunca, el que diga de que nunca le dio una foto, una sonrisa, un abrazo, muy mentiroso. Mira, porque ustedes es una persona muy humilde. Lo han querido tanto que le rinden un homenaje, sí, con algunos globos en la camiseta de la atención. Sí, claro, siempre lo vamos a extrañar mucho. ¿La canción mucho que más le gusta a Astrid de Darío Gómez? Todos los discos de él, todos. Yo le dije a él un día, y me abrazó y me dio un beso, porque le dije, usted me debe mucha plata a mí, y él, sí, ¿qué tanto te he comprado? Y yo, no, yo he tomado mucho con su música, mucho. Entonces me debe muchas. Y me dijo, me abrazó y me dio un beso. Dígale algo a los seguidores de Radio Reloj y de La Primerísima en Cali, el Valle del Cauca, acá, donde venía Darío Gómez. ¿Qué le va a decir usted a la gente que lo sigue? Que lo sigue, no, que él no se fue. Él les queda en nuestros corazones, bonitos recuerdos. Darío Gómez era una persona muy sencilla, muy humilde. Era para todos, él no era de estar andando con guardaespaldas, con gente, no, él decía ante todo la humildad, a pesar del dinero que haya, siempre, siempre, siempre la humildad ante todo, y eso nos demostró siempre por acá. Él pasaba por acá y era como una persona común y corriente, a pie, cargando su mercadito de las legumbres, viniendo acá, se quedaba un rato, las fotos, todo. Entonces, no, él está en nuestros corazones, nuestros recuerdos, todo. Astrid, gracias por estar con Radio Reloj y que vengan al buñuelo preferido. Claro, que Dios los bendiga y siempre a la orden. Y un eterno descanso para nuestro rey. Darío Gómez, Radio Reloj y La Primerísima desde Medellín. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Reloj Cali? Soy Darío Gómez, el rey del despecho. Y quiero desearle un feliz cumpleaños a la emisora que sirve Radio Reloj Cali. ¡Feliz cumpleaños!